Sesión 2 de cortometrajes de la sección Canarias Cinema, con la presentación y proyección de 6 cortos. Intento reflexionar sobre un espacio abierto, un espacio público, sobre temas complejos de la contemporaneidad. Decidimos hacer un diálogo en el que yo sí que podía entrar en esos sitios, podía entrar como cámara, como documentalista, y ella, que es ilustradora y animadora, podía utilizar lo que ya sí que le permitían hacer, que era dibujarlo, ¿no?, y animarlo. Versiones es un documental experimental que está realizado a partir de material encontrado, familiar. Es una persona que vivió en la calle durante 10 años y que está en un proceso de reinserción, digamos. Era el primer verano de mi hijo, que iba a cumplir un año, y el que pensamos que podía ser el último de mi abuela. Nos íbamos de veraneo y era la casa familiar. Y decidimos que esto tenía una temática muy potente que no se había contado hasta ahora, y era el ciclo de la vida. La peli la rodamos en junio del 19, en el festivalito. La rodamos en la tarde, básicamente tarde-noche. Y no contamos nada personal. Al final era una película casi de género. Una de las ediciones más completas de los últimos 10 años, con 19 cortometrajes en total, algunos aplazados desde el año pasado por la pandemia.